¿Quieres ahorrarte un dinero en tus tarjetas, ya sea para PSN, Xbox u otros? Pues recuerda hacerlo a través del link de la descripción, que te ahorras unos eurillos y apoyas al canal. Hola y muy buenas a todos, bienvenidos al canal y bienvenidos a The Living Remain, o los vivos que quedan, parte 2. El primer vídeo os ha gustado, no sé si mucho, poco o intermitente, pero la verdad que hay que decir que este juego de zombies no está nada mal. Y vamos a darle una segunda oportunidad, a ver qué tal nos parece. El primer vídeo fue como una campaña bien scripteada, aunque con unos gráficos un poco... y una interacción de entorno mejorable. Así que ya sabéis, si queréis más, masear, duro like y sigamos. Ok, parece que estamos en una especie de fábrica. Adiós, ha vuelto la mano. Y no tengo ni la más pajolera idea de lo que tenemos que hacer. Aunque tú vas a ser un zombie malo, ¿verdad? ¿No? Siempre hay que chequear. Oh, yeah. Vale, upgrade de arma. Aunque no sé si usará las mismas balas que la pistola o no. Bueno, upgrade. Bueno, viendo la resolución de la pantalla, dudo que esto sea algo útil. Ah, mira, hay aquí más. Bien, linterna del pechito. Y nada más. Pues me imagino que lo que tenemos que ir a visitar ahora estará aquí debajo. Y creo que voy a ir con la vereta, que me resulta más cómoda. ¿Hola? No, 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 ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. La verdad que da mal rollete. Tengo una manía en todos estos juegos de siempre disparar a todos los enemigos que estén en el suelo. Hay que tener cuidado. Sí, de no dejarnos nada sin lootear. Oh. Son of a bitch. Que tu puta madre. Qué susto, tío. Mira. Otro rollito nice de hilo. No sé qué mejoraré, la verdad, cuando pueda. Supongo que por aquí, ¿verdad? Hola. Cerrado. Mierda. Que no veo, coño. Prefiero llevar la pistola recargada. Que no, ¿sabes? No se ilumina, así que dudo que tal. Lamento dar tantos tambalear tanto con la cabeza. Ah, vale. Let's see what we got here. No es que quiera, pero es que con poca iluminación tengo que moverme más. Cuando grabo VR intento no hacerlo, pero... A ver, creo que tengo que girar un poco en manual. ¿Qué mejoras tiene esto? Las mismas que la pistola. No podemos hacer nada. Y crear, tal vez, curas que... Bueno, no me hacen falta. Podemos crear un... rifle de asalto. Ok. No
tenemos balas, pero... Venga, va. Joder, sí que han mejorado las impresoras 3D. ¡Ah, mierda! ¡Son balas, tío! ¡Qué imbécil! Bueno... ya las tendremos cuando... Adiós, mano. O la mano. Las puertas de esta zona, en efecto... Están bastante duretas. Aquí está la llave. Vale, pues ya solo nos queda volver arriba. No veo... nada. Diego me dice que la vuelta no va a ser tan tranquila, ¿verdad? Sabía yo. Ay, mejorable. Ojalá mejoren un poco las interacciones, tío. Sería brutal el poder ser un poco más ágil con las pistolas. Ok. ¿Ya? ¿Abres? Mierda. Oh, mierda, no me jodas. Una recarga muy de mierda. Wow, wow, wow. Pero por favor. Qué horrible. Vale, veo que el revólver... Tal como está hecha la recarga, va a ser más un elemento de apoyo que de utilidad. Y al final confirmadísimo, ¿eh? Hay zombies que aguantan más de una bala en la cabeza. Ok. Vamos a limpiar antes de avanzar. Lamento interrumpir la cena. Una recarga un poco rara, la verdad. Dame el filamento. No se puede abrir. Ok. Vale, viendo que el revólver tampoco mochea de una, no me interesa tanto. Vamos a abrir aquí. Digo yo. Oh, munición. Ochenta y nueve balas. 101. Dos filamentos. Volvemos a tener tres. Nice. Y un montón de nada. Hombre, ya hubo mucho. Oh, cuatro filamentos. En la siguiente impresora deberíamos tener para mejorar mejor. Para mejorar mejor. Para mejorar algo. Si encontramos dos más, claro. Lo que no sé qué hacer, si poner balas de punta hueca o esperar a que tengamos un arma mejor. Algo me dice que vamos a poder... No. Algo me dice que vamos a igual bajar por ahí, ¿no? ¡Ay! ¡Qué vértigo! Vale, vamos bien. Hay poco bicho. Uno, dos... Tres... Boy. So far, so good. This factory still has quite a few machines running. Everyone was just trying to get out.
After those things showed up, everything just happened so fast. The whole city went to shit. I mean, even more than it already was. If anyone got out, it's back. It's tough. I know. To be with you? Oh, I'm sure she is. Eso ha sido un poco raro, señora. Nada por aquí. Madre mía, el Trek, que tiene esa cabeza dura. ¿Y el casco? Voy a perder de munición. Vale, una printer, pero solo tenemos 4 filamentos. Así que pasando. ¿Qué haces ahí? Baja, ¿no? Me sirve. No entiendo, tío. Es que meto unos tiros de puta madre y hay veces que les disparo a 1 metro de la cara. Y no sirve de nada. Corre. Corre. Ahí vamos. Qué complicado lo han hecho. Vale. Pipí. Pipí. Madre mía, estoy tan fuerte que con un brazo me puedo levantar en suspensión. Mira, mira, mucho que me vibra la manita. Creo que llegas tarde para la cena. Comida rápida, tío, lo siento. This is cozy. Parece que alguien se estuvo refugiando por aquí. Ah. Estamos a tope. Supongo que tenemos que sacrificar algo. Y obviamente vas a ser tú. Ok. Pero esto era contenido secundario. Tiene pinta. ¿En serio todo este puzzle ha sido solo para ir a una zona secreta? ¿Hemos apagado algo? ¿El qué? No lo sé. Teniendo en cuenta que no he hecho ruido. Vale. Hemos apagado los ventiladores. Quizás ahora podemos salir por aquí. Vale. Ya me ha quedado claro. Ah, mierda. Molaría poder cogerla con 2 manos. Y por los dedos tenemos solo 48. Ok. Esto tenga interacción. Lo que sí parece que aquí se va a montar una fiesta. Vamos a tener que usar la UCI seguro.
¡Oh, qué horrible es el cuchillo, tío! Vale, nada por aquí. ¿Alguien quiere esa hada para cenar? ¡Hala, mierda! Me lo imaginaba. This place has no exit. Who the hell did I think this was a good idea? Fuck. Una horda bastante grande. Hostia, lo de los damajes de los zombies es un coñazo, tío. Quiero decir, es raro tener que meterle tantas balas a un zombie cuando no ves reacción. Sigo diciendo que el juego me gusta, pero no quita con que sea raro. Lo hemos limpiado. Buen chico. Puede haber sido mejor, ¿eh? O sea, yo no sé si eres una 22 escondido en el cuerpo de una Beretta. Porque la verdad, acaricias más que matas. Bueno, matar. No sé cómo ya. ¿Cómo se mata un muerto? Siempre ha sido mi eterna duda como persona que le encantan los zombies. El cómo llamas a acabar con un zombie. Otra vareta. Lo único que voy a hacer es coger la munición. ¿Puedo quitarle? Sí. Si alguien la encuentra, lo siento. Te la he dejado seca. Tienes una bala para... ya sabes qué. Vale, tenemos 6 filamentos. Encontramos una printer. Podemos meterle ya por si una mejora. No, tenemos 7. Una mejora a la pistola. Que yo creo que como en todos estos juegos, va a ser nuestro compañero fiel de inicio a fin. Pensé que había visto algo ahí a la derecha. Oh, que yo no le di a girar. ¿Sí? Esto huele a final de nivel. Sí. Ah. Hemos podido salir de la fábrica. Pues con esto hemos llegado al final de este episodio de The Living Remy. Hemos tenido un poco de puzzle, un poco de horda y un poco de todo. Ya sabéis, si queréis más, más share, do like, sed bien, sed supiente y nos vemos cada día. ¡Adiós, culebras!